Pues muy buenas, me to the Dead by the Light. Yo estoy solito, ahora me han dejado solito. Así que, sin más, voy a jugar de superviviente. Iba a jugar de asesino, pero... estando solo, no suelo jugar de superviviente. Así que... Bueno, primero esto... Macho Zarios... bueno, Santuario Secreto esta semana... Esta lleva 2 semanas ya seguidas, ¿sabes? Y encima es que de las que se consiguen gratis, porque el personaje este te lo dan gratis. Y esta, una chorrada, esta la consigue gratis. Y Zarina casi... pasando. Toma, sin más, aristo. Hoy encima tengo que jugar con Tap. Y a ver si llego... Bueno, a ver si llego a rango 5, ¿no? Que realmente ya llegué a rango 5. A ver si me mantengo en rango 5. Rescata de supervivientes de un gancho con Detective Tap y desempeña acciones cooperativas durante un total de 180 segundos. Que lo tengo pendiente todavía de taller. Y esto que han cambiado el compendio. ¿Han cambiado el compendio? ¿Compendio? Sí, el tomo 2 han puesto. Que no pinta mal, pero hay algunas que... va a tocar un poco las narices. Bueno, pues... bueno, a ver, arranca. Y por cierto, que estaba mirando de promocodes, a ver si han puesto alguno. Y he encontrado este que no lo había visto, el calabaza trampa. Me quito este, tú. Está chulo, es pequeñito, pero bueno. Jack or Lantern. Creo que... si el código no sé si era Jack or Lantern o algo así, no sé. No me acuerdo. La máscara hace al asesino. Vale. A ver, estando solo digo yo que no tardará 2 años, ¿no? En arrancar. Eso espero. A ver, y esto... altruismo, dacia, objetivos... si mi intención es lo del gancho... altruismo, imagino. Lástima que no tenga la de... la del David King. De sacar del gancho, que estaría muy tonto. Pero con Tap... juraría que no me salía. Creo. Es la del... la verdad de rugby, que le llamo yo. Loop. Bueno. Bueno, a ver. Con Félix, con Fermín y con Kate. Bueno. ¿Qué llevas, Kate? Esos son petardos. ¿Llevas petardos? Llevas petardos, ¿no? ¿Sí? Interesante. ¿Verdad eso que es para lo del año nuevo chino? Creo, no... no estoy seguro. ¿Cuándo es el evento ese? Y a ver, en principio quiero chetar... chetar. Voy a desbloquear las habilidades de este. Sí. La voy a desbloquear. Y luego voy a terminar de subir el... pues no. No, no voy a terminar de subir nada. No. Desbloquearé las de ese. Y en un principio me iré guardar puntos para asesino. Que iré chetando porque es que asesino todavía no me falta muchísimo. Y una vez hecho eso ya, pues sí que terminar de... al menos conseguir todas las habilidades en todos los personajes. O las que me gustan, personalmente. Y ya está, pero es que asesino total. Hombre, el de Hijo de la Luz lo quería. Que ese es del... no me acuerdo de cuál. No sé si del polerino, del invisible, no, no me acuerdo. El de vocación, la de enfermera sí que tengo que desbloquear 2 al menos. Bueno, no, la de vocación de enfermera queda a nivel 40. Así que enfermera al 40. Y luego, no sé si tendría que desbloquear algo más. Pero vamos, hijo de la luz sí, y la de la enfermera también. Porque la de ruina creo que es de otro. Estamos los 4 juntos. Míralo. La bruja. Bruja.
estáis viendo. Vale, ya está con alguien liada. Están yendo para la casa. Justo para donde está yendo la bruja. Sí, hombre, tú deja aquí huellas como si no hubiesen mañana. Vale, pues... Vaya, una trampa. Fuck. Espera, ¿de dónde ha salido? ¿Qué? ¿What? Bueno. ¿De dónde ha salido? ¿Ha salido de la...? ¿No se ha activado la trampa? No sé. ¿Eh? ¿Dónde ha puesto la trampa? Bueno, me imagino que enfrente. Vale. A ver, fondo, desde luego... Tengo que tener en cuenta que no va a tener muchas intenciones de salvarme. En serio, tío. ¿Está viniendo? No. Hola. Me da a mí... Uf, no me gusta la bruja. No me gusta nada. Voy a ir para el motor ese, a ver si me deja tranquilo. Es que aquí hay uno, dos, ahí hay tres. Tres, tres. Y no sé si hay alguno más por aquí. Los tres motores están muy juntos, eh. Está la casa por medio, pero... Vale. Vale, cajita y todo, todo. No, ah, vale, hay cuatro motores. ¿Qué pasa, sigue con el otro? El otro hombre de que más acá está ahí haciéndole el lío. Bueno, donde con motor. Y yo que no he aguantado 0, ¿sabes? Me imagino que sigue haciéndole el lío. O la perdía. Supongo que irá para allá. Vaya. ¿Tiene ruina? No. Vale. Pues... Antes de acabar el motor, voy a coger, romper el tótem este y pillarlo de la caja. Está yendo al otro. ¿Dónde está lo de la caja? Que tenía que haber ido yo, que tengo de desenganchar, ¿eh? ¿Dónde está la caja, tú? Aquí. Vaya. Bueno, tunelera al menos no es. Buah.
está con la otra. Vale. Buah. Vaya. Vale. Una trampa enfrente. Engancho. ¿Viene? No. No, vale. Bueno, Andrés. Good cool. Aguanta, chiquilla, aguanta. Terminemos el motor este. Está yendo al otro. Vale. Y Memento Mori. Eso es Memento Mori, ¿verdad? Vaya, Memento Mori. ¿Esto dónde va? ¿Tienes curasao? Uf, que viene. ¡Que viene! ¿What? ¿Por qué no varió el palé ese? Tío, ¿en serio? ¡Ah! ¿Qué interacción más rara? Ya sé temprano, che. ¿Qué interacción más rara, tú? Yo de los palés. No sé si es que a lo mejor tengo. Veo lo de autocuración. No sé por qué. Es que, claro. No me da tiempo a leer, pero veo un mensajito en mitad de la pantalla. Pienso que es lo de lanzar el palé. Y me pasa muchísimas veces esto. Bueno, pues lo dicho, ya no sé, ya pintaba que no. Que no iba a hacer nada. Thank you. Pero tombo. Ah, vale, tiene. Vale, tú. Encima tiene lo del palé. Tiene el skill este de. De tirar. Que te quita los objetos. Cuestiones, ¿tiene autocuración? Vale, está yendo para allá. No, pero no sé si ha visto la otra. No, vale, lo va a sacar la otra, ¿no? Está con la otra. Ah, no. Vale. La saca la otra.
Pues estamos todos fucked, ¿eh? Estamos todos fucked. Creo que... Bueno, la otra no sé si tiene ya dos curgues. Fuck. Dime que no tienes autocuración. Ah, y la vocación de enfermera. Para un botiquín que me encuentro, tú. Pues este está muertísimo. Este está muy, muy, muy muerto. Pero a unos niveles que dices ni medio normal. Barbacoa y chili creo que no tiene, creo. Vale, motor, motor, motor. Motor. Tío, es que mira, es que es gigante el bicho este. Si es que no cabe. Sobresale la cabeza, tú, en las cajas. ¡Hombre, campi! ¿Hay alguna trampa? No. Fuck. ¿What? ¿Qué? ¿Qué? ¿Otra vez lo mismo? ¿Pero cómo hace eso? ¿Qué leches? Antes... Vale. Entonces antes no es que yo haya activado la trampa, sino que... Directamente me ha aparecido atrás. ¿Cómo? ¿What? Buenas, Legend. No, no, espera, checa, que me estoy... Si es que no quiero que me... Buah, mierda. Va a venir, ¿verdad? Vale, vale. No, no estoy curado, no estoy curado, no estoy curado. No estoy curado del todo. No estoy curado. Ya, ya, lo siento, lo siento. Pensaba que iba a volver, por eso no me termina de curar. Ahora me sale mal por la chica, tú. Así de va. Se puede teletransportar a su trampa. Ya, pero... ¡Hola! ¡Te veo! Asumamos que está durmiendo. Vaya. La otra hora, cuando terminemos, me va a echar la trampa. La Wanshi. Y en parte con razón, pero... Y en parte sin razón, no sé. No me digas que tiene la de ver agonizantes. No, no me creo que tenga esa. Supongo que habré dejado rastros de sangre o algo así. No me creo que tenga esa habilidad. No me lo creo. Pero a ver, habían varios motores, ¿vale? Quedaban dos, o sea, habían cuatro motores. Justo se ha hecho teleport a donde estamos. Es mucha casualidad. No sé. Por eso digo que no sé si tendrá un accesorio o algo así, que... Aparte, antes también me ha hecho justo... No sé, tú. Sí, no, la bruja... Joder, tú. ¿Qué tenía? Devoción oscura. Golpea a todos un rayo de terror. Vocación de enfermera. Mira, es que, lo sabe. Muerte de Franklin, vale. Por eso he perdido el de este. Accesorio. Los supervivientes no reciben ninguna señal de las trampas fantasma han sido activadas. Las trampas no generan fantasma en la bruja. Me toca seguramente a la distancia de la que la bruja se puede transportar hasta sus trampas. Ah, o sea, sé que no he activado. Vaya. Entonces.
Lo mismo he activado la trampa, no me da cuenta y he hecho teleport, ¿no? No, no tenía la de dos o más en un motor. ¿Qué se le va a hacer? Vale. Al menos no voy bajando todo. La bruja... Le tengo mucho asco, ¿eh? Asesina. No... Nunca coincidíamos con ella y... ¡Ah, oh, Dios! Más que nada es que... ¿Juraría que tiene trampas infinitas o cómo va eso? Y esta 1 a 1 no me he comido demasiadas... Bueno, que yo sepa no me he comido demasiadas trampas, pero... Hay veces que... Es que me encuentro con unas que dices, tío... ¿Sabes? ¿Ves el futuro o algo así? ¿Sabes que voy a ir por este camino? Porque, joder, vaya por donde vaya, hay una trampa tuya. Y en sitios que no es típico de una... Entre una puerta, lo de un palé, entre... Lo que sea. No, no, en sitios todo random que dices... ¿Por qué? Porque hay una trampa aquí, ¿sabes? Pero son típicos sitios que usas para correr. Al menos que yo utilizo para correr, que es por... Cerca del borde del mapa, no en el borde en sí, pero cerca. Y claro, eso aprovecho para ir cruzando el mapa corriendo. Coge, me mete las trampas ahí y... GG. Ah, bueno, yo dije que... Primero, antes que nada, de ponerme con este del todo... Quería dejar este más o menos pillado. Iba a pillar esta... Y esta sí me dejaba. Pero... La verdad es que quiero... desbloquear... Querían que sea cogerlas a nivel 1 para decir... Vale, pues esta... Me falta esta. Bueno, pues ya cojo esta y así me la quito de encima. Vale. Se me pongo esto. Esto. Mientras te persigue. Ah, que no lo llega a soltar el otro. Vale. Ok. Joder, bruja, macho. Estas que se me necesitan unas son 60.000 puntos, ¿sabes? Pero eso, cada vez que tengo lo de cooperativo es que... No... ¡Oh! Vamos dos policías. Ya está. El asesino está perdido. No me mola el traje este. Estuve a punto de pillarlo y no... Me alegro no haberlo hecho. No, no. Y se está viendo las skins de antes y hay uno que va con oficial, bueno, traje oficial de policía que queda un poco ahí, yo que sé, raro. Broda. What? Ah, vale, porque ya, sí. Sí, sí. Bueno, oye, esto era una cosa. Pam, 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 pam. Ah, tengo que hacer batería. Bueno. Me da a mí que lo de rango 5 no va a ser hoy. Me da a mí que no. Más que nada es que si me va metiendo con mis rangos, pues... La gente sabe jugar, sobre todo los asesinos, sí, claro. ¿Cómo que yo no? A ver, todos los mapas... Contienen totems apagados, según se vea el asesino. Hombre, está bien lo de dar consejos así en random, pero... ¿A estas alturas me digas este consejo? Su esencia Yamaoka. Mira que este mapa al principio se me daba bien, entre comillas, y últimamente cada vez que me toca este mapa... Déjame. Reparad.
Vamos, unos segunditos más para quitarme el ritual. Yo creo que con este tiempo me quito el ritual, ¿no? Yo creo que sí. Me has visto, ¿verdad? ¿Está FK? Vale, está FK. Vale. Pues quiero hacerme el motor este. Ya está. Aunque sea, haberlo activado. En cualquier momento se mueve, nos va a dar una paliza que nos flipa esto. Es que ya verás tú. Es que me lo estoy viendo venir. ¡No! ¡Ya está online! Vaya. ¡Se veía venir! ¡Hola, compi! Te tengo un amigo bajo que jugar. Vaya. Uy. La he liado. Espera. ¿Se ha quedado quieto? No, vale. Sigue ahí. Vaya. ¿Dónde está? Vaya, no puedes hacer más ruido. ¿Para dónde ha ido? Está jugando con... Está asesinada con la otra. Un poco. Es que se veía venir la del asesino. Que en cualquier momento, tarde o temprano, me tiene que pasar. No sé si me ha visto. Ah, ya lo han sacado. ¿Estás ahí herida reparando? Sabes que está ya la nuestra, ¿verdad? Y si sí, no.
Hola, un palé, por favor. Vaya. Bueno. Ni un palé, me cago en la leche. Mira, ¿dónde había un palé? Porque está bloqueado el motor este. Sí, ya está hecho. Te he desvelado la posición. Vale, queda un motor. Bueno, al menos han levantado la otra, tú. Está con aquella, ¿no? Me imagino. No, esta está mirando mucho para atrás. Está contigo. ¿Me curas? No sé hasta qué punto tiene barbacoa el chirio, ¿qué? Thank you. ¿Qué? ¿Que no quieres que vaya? Vale, pues nada, no voy. Todo para ti. Para ti. Bueno, que ya no he sacado. ¿Y por qué me hacía? Me ha venido lo de la linterna. Quería que la siguiese, que no la siguiese. Vale, el motor este está hecho, este está hecho. Supongo que al final del mapa quedan motores. Y queda el motor. What? Que está el motor a un toque, tú. No sé si me ha visto o no me ha visto. Mira, tumbo. Me puedo meter aquí. Me está viendo. No sé si me está viendo. No. Sigue estando ahí. Vale. Vámonos, 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 vámonos. Vamos, let's go, let's go, let's go, let's go. Come on, baby. ¿Qué? ¿Para allí qué? Que yo vaya para allá. ¿Para qué? Está viniendo, zumbao, está viniendo, que está viniendo. Pues si os vais vosotros y me voy, ¿sabes? Uf.
¿Me he hecho los dos? Parece que me he hecho los dos. Discord is going to take a hit. ¿Qué? Tú eres. ¿Sabes que eres el primero que te has pirado y no te has querido reparar, curar, verdad? Pues bueno, ok. Si te rescato, que te rescato. Si no te rescato, que no te rescato. Joder, tú. Que no puedo llevarme un hit. Entonces me dice, ves para allá, se piensa este, a lo mejor llevaba vínculo y se piensa que todos llevamos vínculo, ¿sabes? Por la vida. Llego la muerte, que me sales en GTA. Es que GTA, no sé, si estamos varios para jugar y eso, sí. Pero, no sé, es que tenemos que coincidir, ¿sabes? Yo también tengo que contar mi día y yo que sé, como somos un par, entonces, no sé. Si a mí GTA me mola, pero... Tenemos que ser gente, ¿sabes? Para jugar, no... Estando yo solo en una sesión... Ah, y este no... ¿En serio no me lo ha hecho 9 segundos? Me cago en todo. Vale. Pues ya está con esto. Ya termino con esta. Las habilidades. Y continúo con este. A ver. Vínculo. Vale. Este personaje realmente no quiero... Amarillo, supongo que no voy a tener que comer sí o sí. A ver. Espero que te comas esta, la verdad. Gracias. Vale, líder. Cofre adicional. Desbloquear las tres pertenencias del asesino. Vaya, sí o sí me la como. Ahora. Pues del tap ya estoy, ¿no? Sí. Todavía estoy pensando en la partida anterior, eso, ¿no? Es que si estamos los otros juntos, vale, pero yo la otra no sabía dónde estaba. Vale, este sí que tengo lo del gancho, agilidad, decoración. Es que premonición... No me la quiero quitar porque es que realmente es útil, tú. Porque ya sea invisible, sea lo que sea... Sabes que está por ahí, ¿sabes? Agilidad, hombre. Esta realmente es la única que es para los puntos, ¿no? O sea, sé que... En lugar de ganar puntos... Voluntad de hierro. Como menos no se me escucha. Cuando tienen vocación de enfermera. Ajá. Lo veo. Bueno. Pues si matéis. Pues no, GTA ya... Sí, le va mutando, ¿eh? De vez en cuando eso, pero... Vamos entrando para hacer otras cosillas, no... Tema de pasta y todo el rollo. Que por cierto han dado aquí con cosas de Twitch, ¿no? Que esto yo no lo he reclamado y hay camisetas de Twitch en algunos personajes, no sé por qué. Pues yo sugeriría que no lo tenía, no sé de dónde ha salido. Alright. Juraría que es cada vez que entra este, es cuando escucho hablar a alguien. El Asloy. Este tiene una cara de depresivo, que lo flipas, el Félix. Pero alucinante tú.
Un versus ahora. Está nivel 500 y yo nivel 30, le parece en el GTA. ¿Estás jugando al GTA, Leyen? Yo no soy nivel 500. Mira, ayer. Creo que fue ayer. Ayer, antes de ayer, no me acuerdo cuándo. Subí al 200. Pero sí, luego es lo mismo. Si en el GTA. Bueno, hombre, para el tema de las armas y eso, sí. No, pero lo descargo. Ajá. Las otras GTA no me puedo dando. De vez en cuando. Ya te digo, si el directo y eso no hago porque, a ver, pues que yo qué sé, pues. Si no hacemos nada en concreto, o sea. Pero que entrar vamos entrando. O sea, que te haga lo divertido es eso, juntarte unos cuantos. A ver, no se me duerma, pues. Sí, no, llevo. Me tengo que haber echado una siesta o algo y no. Llevo toda la tarde, toda la tarde. Bueno, todo el día bostezando casi. Madre mía. Excesivamente bien esta noche. Pero bueno. Vale, esto lo voy a quitar todo. Ya no. Es que no queda batería. Fuera. ¿Sabes lo que duermes, pero que no duermes? Ah, claro, he tenido un sueño rarísimo. Que ni me acuerdo, pero sé que ha sido raro. Raro, 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 pero raro. Pero unos niveles que dice ni medio normal. De lo raro que ha llegado a ser tú. ¿En serio tienes que ir por ahí corriendo dejando huella? Vaya, qué bien tú. Sí, yo te voy siguiendo, chicas. Y mira, por ahí viene. Ya escupía el motor. En serio, era necesario escupirle al motor. A ver si te me lavas la boca, asesina. Bueno, a ver si se le quita a este. 2 horas de sueño sin dormir. Cuéntanos el sueño. Todo fumado. No sé, es que no me acuerdo, va, en serio, no me acuerdo. Solo sé que ha sido muy, 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 muy raro. Pero unos niveles que ni me de normal, ¿sabes? No viene. Me has visto, ¿verdad? Sí, me ha visto, sí. Sí, me has visto, sí. Ah, que no hay pares. Nada, Fermín. No hay nada, no hay nada, no hay nada. Tranquiliza de niña. No hay nada, no hay nada. Ya está, es algo que te ha sentado mal. Es algo que te ha sentado. No, tío, que justo venía esta fuente. Me tenías que reparar justo este modo. Vaya. Dime que no vienes, por favor. Al motor este. Viene porque está. De aquí hay un tótem.
Bueno. Antes aplico en donde hay una droga que te duerme y puedes tener sueños en grupo y esa droga te permite soñar dentro de ese sueño. ¿En serio? ¿Una droga que te permite soñar dentro de un sueño? Vaya. No tenía que estar haciendo esto, ¿eh? Error ver el tótem aquí al lado suyo. ¡Pepe Luis! Buah. Pepe Luis, estás... ¡No me tosas! No me tosas, Pepe Luis. Encima te vas a curar tú. Muy mal, Pepe Luis. Me has visto, ¿verdad? Vaya, se me has visto. Pues Pepe Luis. La verdad es que no había pensado que la había colgado. No, no tenía que haber ido por él. Fuck. Encima está con el escupitajo chévere. ¡Ah, no! Y se va a chetar de nuevo. Esa fuente le va a hacer la partida, ya verás tú. Hacedme caso, esa fuente de ahí. Toda la partida va a transcurrir relacionada con esa fuente. Estáis muertísimos. Aviso, estoy... Me noto un poco pachucha, ¿vale? Que si te toso en la cara, lo mismo sientes algo raro. Esto lo bueno es que me curo, ¿sabes? Pero ya que he dicho lo de la fuente, ¿sabes? Pues... ¡Hala! Curado. Bueno. Como tenga barbacoa de chile... No, en teoría estoy cerca. Va para la fuente. Sí, va para la fuente. Vale. O sea, como... Este no creo que hayan acabado. El motor de aquí, con el que estaban. O si lo han acabado al final. Sí, sí lo han acabado. Eran tumbados, bueno, están allí todos, ¿no? Espera, ¿ha corrido hasta allí? Este está fucked. ¿No tienes botiquín? Buah, tú. A este mejor no me acerco. No tiene buena pinta. Bueno, el sótano. Fuck. Estoy en rango de barbacoa de chile, ¿eh? Puede ser que se líe bastante. Ah, que ya lo habéis sacado. Dios. Estás muy fucked tú, ¿eh?
Encima, como esta tenga logo, ¿no? Me lo voy a flipar. Y otra vez estoy en un rango de vaca chile que lo flipas. Es más, está viendo para acá. Me ha visto, sí. ¿What? Ah, vale, que tenemos lo de debilidad. Bueno, barbaco chile confirmado, desde luego, ¿eh? Si tenía dudas, lo tengo más que confirmado. A ver. ¿Aquel está con un motor? Vale, no, aquel sí, el de la izquierda está con un motor, vale. Vale, eso sí que... Si, con, si me sacan de aquí, tengo que ir para allá. Vale. El sueño y el miedo no se llevan bien. Sí, sí, llegan, sí. Están viniendo los dos. Le está haciendo... vale, memento mori. Memento mori, tú. Memento. Espera, ¿no está con aquel? Ah, no, no, no está con aquel. Pensaba que estaba con aquel. Bueno, con aquella. A ver. Espero que no tenga... vocación de enfermera. ¿Qué le habéis roto? Sí, estoy solo, sí, Andrés. Dos solicos, solo, solo. Vale, y el motor por allí, ¿no? Creo. Sí, yo estaba colgado allí y lo he visto por aquella esquina. Uy, un tótem. Lo voy a romper. Vale. Si no muere... Vale, no muere. Pero esta, recordemos que tiene barbacoa de chile. Vale, en principio yo creo que ya no me tiene que ver con el rango. Voy para allá, compi. Voy para allá, voy para allá. Porque voy a ir por el borde del mapa. Compañero. Vale, están los dos heridos. Venga, va, me ha visto a mí, ¿no? Bueno, demasiado, le he dado el tiempo que he podido. Ya estoy muerto, eso sí. ¿Qué es el símbolo ese que va a hacer una cámara de vigilancia? Y justo la puerta, ¿sabes? Me cago en todo. Tenía que haber ido a comprobar los motores antes que nada. Bueno, pero es que igualmente es que estamos, si estamos los dos heridos, no.
Sí o sí tenía que hacer que me viese a mí. Bueno. Bueno, se va a hacer. Bueno, al menos no ha bajado, tú. 13.000 puntos solo. ¿En serio? Pues voy a esperar. Va, bueno. A ver, Dwight. Esto. Mira, el de los puntos ya. Que en este personaje que no voy a utilizar y me salga aquí todo rápido eso. Esto es de botiquín, ¿verdad? No. Esto lo ha recabado, ¿no? Sí. Bueno. Carne reparadiza. Vale, a ver, estos son de 4. Vale, me interesa ir por este, porque si hago unas malas comienza por este. Me cojo este, vale. Llevo una de puntos invertido en supervivientes que lo flipas. Aquí va el meme de murió de la forma más macha posible. No, a ver, pero bueno, es que... Sinceramente pensaba que me escaparía, ¿eh? Porque la zona esa sé que había pales y tal. Y digo, bueno, lo que pasa es que no... No la he stuneado ni nada, entonces. Pero teniendo la habilidad de la ventana, que tengo el sprint y todo. Pasa que iba con la habilidad... Iba con el escupitajo cheto, ¿sabes? Entonces, claro. De una ya me hiere, si me da otra, pues ya... Y yo que no tengo... Los supervivientes, esta la gente, al menos yo los que veo que dicen, este tío de drogo o esta tía controla. Siempre van mirando para atrás, ¿sabes? Realmente. Pero supongo que es porque también en parte se conocen el mapa. Y eso. Entonces, claro, yo no me lo conozco y no... Ni me lo conozco ni voy mirando para atrás. Entonces, ahí se nota. Más que nada de cara a esquivar el escopetajo. Bien poca broma. Cantidad de habilidades que tiene. Me queda una por descubrir, ¿no? Pero al final no la he pillado. La... Así he cogido esta. Vale, esto. Vale, vale. Es que digo, esta me suena que estaba en rango 2 en el árbol. Vale. Me falta una habilidad. En la FMI. Más las dos del Dwight. No, las tres del Dwight. Tiene una pinta de pre-party eso que no puede con ella, tú. Los puntos sí que es. Buah, pero en un momento. Es una pasada cómo se van los puntos. Y espérate que me ponga con los asesinos, ¿sabes? Doctor. Vaya. Pues como sea el doctor, poca broma, tú. No, lo que se nota mucho, por ejemplo, para los puntos es... Si quisiese farmeo de puntos, me pongo a la de rescatar del gancho. Y me centro en rescatar a la peña del gancho. Y se nota muchísimo tú la de puntos que consigues. Pero mucho, mucho. Ay, la verdad, me está sorprendiendo que estoy aguantando más vivo de lo que pensaba. Pues te digo, las veces que entro ya sin solo y tal, con gente de mi nivel, uff. Echar una de asesino... No sé, es que hoy voy a ir a cenar pronto. Seguro que dure esta partida. Si dura 2 minutos, pues sí, me puedo echar un asesino. ¿Más podría pillar la cerda, aunque no le haya gastado puntos? Pero tendría que ir cogiéndola tú. La granja Corwin. La granja esta, no sé si era este mapa.
que vi el chico este inglés, que me suelo ver cuando subo los vídeos del DVD y tal. Y le hacía un mareo a la asesina en una excavadora que lo flipas tú. En serio, Andrés. Era necesario que lo llamases. Vale, pues nada. El doctor. Pues la excavadora esa. Y me acuerdo que el chaval decía, dice. En inglés, ¿no? Cazadora, no, créeme, no te conviene que me quieras perseguir aquí. No te conviene jugar conmigo en esta zona. Y sí, sí. No, es que era imposible que la cogiese, ¿sabes? Pero completamente imposible. Que intentarlo intentaba, ¿sabes? Pero que ni de coña tú. Es que no estaba ni cerca de pegarle, ¿sabes? Eso dice, uy, casi le tengo al alcance. Ni de coña tú. Es que ni de coña. Hola, Bill. Sótano, no, el sótano aquí. Sí está. Ah, pues no, no hay sótano aquí. Pensaba que estaba por ahí el sótano. Como tirar a lo eléctrico, estoy fucked. Vale, imagino que irá para allá. Tiene pinta. Giro tumbo. ¿Te curo? Uy, perdón. Mía culpa. Vete, vete, vete. Me como yo la leche. Vete. No, no. No. Hola, 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 hola. Vale. Vale. Pero un momento para sacar la costilla, tú. Debería hacer, intentar hacer uno de los motores del medio. Espera, ha pillado al... Voy a ver si lo... ¿Me sigues? No. Yup. Bueno. No le ha caído bien, Bill. Que esta no es. Es una excavadora, ¿no? Tengo que mirar a ver si es este mapa. Ahí lo tombo. Poco tunelero, ¿eh? Contemos con que tiene barbacoa y chile. Vale, pues no tiene. Bueno, o si lo tiene, ya ha ido para allá. Pues es que no tenemos motores hechos, tío. A ver, Bill, búscate la vida, me voy a poner a reparar, Búscate la vida, me voy a poner a reparar tú, que es que si no...
No. Estamos muy fucked, eh. Buah, ya tumbados. El Lolo está muertísimo. Pero muertísimo, tú. ¿Dónde está el otro de la partida? Vaya. ¿La has rescatado? Sí, la has rescatado. Esta partida se viene una F, pero que lo flipas. Se viene una F, que poca broma. No. A ver, el 17 Black este es el que le queda un cuelgue, ¿no? Todavía. Vaya. A ver, el otro estaba al lado de este, ¿vale? Entonces voy a contar que el otro va a ir para allá, porque estaban al lado uno del otro. Es que al menos que... De hecho, que veamos trampillas, ¿sabes? Que vayamos sabiendo dónde está. What? No me acordaba que era el doctor. What? No. Tío, no estaba. Vale, entonces el cantor una vez en Struggle es el otro. Vale, encima sabe dónde está, ¿sabes? Encima sabe dónde está, tú. No sé si me da tiempo. Vale, viene por mí. ¡Ah! Que no tenía el skill cargado todavía. Fuck.
Es alto frente a su... Ya, ya, es que no, de Legend, lo sé. Pero es que lo que quería activar yo era el bufo. Vale, quería activar lo del sprint. Por eso he saltado en su cara. Lo sabía, lo que pasa es que digo... como no sabía si había zonas en... paredes en esa zona. La única que he visto razonable, digo, es intentar coger el bufo, ¿sabes? Y ya está. Te está siguiendo, ¿no? No, no, no creo que... Oh, qué buena, vale, tienes la de comerte leches, ¿no? Fuck. Fuck. No hay palés. No. No hay palés, to... A ver, esta zona de aquí la veo muy buena para una trampilla. Sí, mira, aquí. Vale, trampilla, aparece, que me quiero ir. Sí, aquí, hola. Aparece. 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 Vaya. ¡Ah, no! Buena forma de despedirme, sí. Con la locura al 3, atravesado, sí. La otra, es que no sé qué intentaba. Se quería comer la leche y eso, pero yo no sé. O no sé qué se pensaba que tenía yo o qué. Pero vamos, creo que ha venido a rescatarme meditadamente, ¿sabes? Que. Lo mismo se pensaba que tenía algún skill en concreto o algo. La Rocket Play, autocuración, fijación, agilidad, fuerza interior. Pues no sé qué tenía. No sé entonces por qué ha hecho lo que ha hecho. Bueno. Pues nada. Lo dicho, te voy a gastar los puntitos y así que le voy a echar bando por aquí. Y ya mañana más. El asesino, pues ya jugaré en otra ocasión. A ver esto, ¿verdad? Es que asesino de todas maneras me molaría con la... Me molaría con la cerda. Es que el doctor en principio... No que sé, tampoco es excesivamente complicado. Yo creo que con la cerda tiene más gracia, la verdad. Bueno, pues hasta aquí los puntos. En serio, que... Cómo echo de menos el evento, ¿eh? Cómo lo echo de menos. Esto está pensando, digo, pillarme un asesino o algo, pero es que no voy a gastar más puntos, tú, que... Primero voy a acabar con lo que estoy. Que digo, creo que era... Vamos a verlo. Es que los asesinos, si los tengo, tonups. Pero tonups, tú. Este, por ejemplo, la nana cazadora lo quiero. El de... Este. Maleficio, nana cazadora, este lo quiero. Sí o sí. Más que nada, porque parece una tontería. Pero yo que muchas veces, o voy echando un vistazo a lo del chat y tal, por si habéis escrito algo. Y claro, entonces si no escucho el sonido, fuck. ¿Sabes? Entonces este me mola tenerlo. Entonces la cazadora al 40, que bueno, la tengo al 28. Luego la enfermera tengo que subirla sí o sí al 40. Para la vocación de enfermera. Y luego, creo que es este. El de Hijo de la Luz. Sí, míralo, Hijo de la Luz. Este, al menos al 30... este, es que este poca broma, ¿eh? Este, mira, este lo voy a subir al 40. El polerino también. Para cerda no sirve de nada, pero para otros, poca broma, tú, el de manitas este. Y ya está, creo, porque del espectro no... Hijo de las sombras. No, este... No sé, este a lo mejor sí que lo subo también. Que 9 grados son 9 grados más, tú.
velocidad mientras que hagas. No. Fuerza bruta. Presencia perturbadora. Este no me llama demasiada atención. Pero el personaje en sí mola como asesino. Vale. En resumidas cuentas, todos al 40. Este mola. Este es. Es que cazas AFK, ¿sabes? Este es caza AFK. Vas poniendo tus trampas, tú te vas ahí a por tus supervivientes que están por ahí preparando y todo el rollo. Y de rebote siempre acabas pillando a alguien, ¿sabes? Ay, mira uno en la trampa, que majo. Y como tengo mala suerte, que a mí a veces que me ha llevado 7, 8 intentos y no me he escapado. GG, ¿sabes? Y luego como caer, no sé. La bruja es que está. La bruja se puede pillar en tienda. Es que la bruja es por acá, goma, ¿eh? No sé si tiene skills chetos. Bueno, es que yo, para mí, estén chetos, pero que. Es que poca broma la dichosa bruja. Mira, se puede pillar, tú. El de la esperanza, este. Este me suena de algo. Ah, y tiene el de ruina, tú. Un beneficio que basa su poder en la esperanza. La falsa esperanza del superviviente despierta su apetito. Cuando se libera de un ganchón superviviente que está a menos de 24 metros de distancia, el devorador de esperanza recibe una medalla. Con dos medallas obtienes un 3% de impulso de velocidad durante 10 segundos después de colgar a un superviviente. El impulso de velocidad se activa 10 segundos después de colgar. O sea, 3 medallas, el superviviente sufre un estado de vulnerable. Ah, vale, esto sí. Y 5 medallas otorga la habilidad de matar supervivientes con tus propias manos. Memento Mori de gratis. O sea, sé que cuelgas a 5 y tienes un Memento Mori. Nada, pero como habilidades en sí. Es que la de ruina es muy toca narices, La de ruina es muy, muy. Con el doctor ruina. Lo veo muy, muy top. Vale. Porque con el doctor, más que nada, sobrecargas el generador. O sea, sé que ya van a tener que darle un toque sí o sí. Ahí van a fallar, lo van a soltar. Y ese es un segundo que falla, que está bajando el motor, echando leche, ¿sabes? Poca broma, tú, con ruina ahí, en el doctor. Y más si estás tú tirando cosas eléctricas o lo que sea. ¿Hay alguna habilidad que se llame uno con el seto? Sí, sí. Bueno, más que una habilidad, se llama Claudette, ¿vale? Esta es uno con el seto, es uno con el ambiente. Con esta tú te pones en mitad de una explanada, ¿vale? Que no hay absolutamente nada, solo hay tierra. Y dices, soy tierra, soy tierra, soy tierra, soy tierra. Y no te ven. Bueno, yo cuando la llevo no, pero lo he visto en acción. Y sí, es. Sí. Soy aire, ¿vale? Y ya está. Cuando. El soy aire es el comodín, ¿vale? Cuando dices soy aire, eres invisible durante toda la partida. Mira, cuando está. Bueno, no, en el armario también hay aire, al fin y al cabo. Sí. Que por cierto, no sé por qué llevo un botiquín equipado con esta. Me lo voy a quitar antes de que. Con esta no llevo nada porque no salió vivo. Bueno, sí, en una. Vale. Pues nada, lo dicho. Lo voy dejando por aquí. Así que nada, mañana más. Como siempre, muchas gracias por pasaros. Espero que hayáis disfrutado, que hayáis estado entretenidos al menos. Y nos vemos en el siguiente directo. Venga, un saludito. Hasta luego.